Efectivamente, Sandro, en primer lugar agradecerte que estés aquí. Siempre es un placer y siempre serás bien recibido. Como decías, pues esta sede es una sede de trabajo. Y tengo que agradecérselo públicamente a los compañeros y compañeras que han estado trabajando activamente en muchos frentes, porque una campaña lleva muchísimas horas de trabajo. Y como resultado de ese trabajo, pues lo estamos llevando a la calle, lo estamos llevando a los diferentes barrios del municipio. Hemos estado ya en Los Arroyos, hemos estado en La Vera, hemos estado en San Juan y ayer teníamos también la posibilidad de estar en el barrio de Santo Domingo. Y estamos viendo que los vecinos y vecinas quieren cambio. Por el cambio es uno de nuestros eslogans, junto a Por una nueva victoria. Y vemos que la gente se está sumando a ese cambio, a esas ganas de cambiar este pueblo, un pueblo que en los últimos años con Coalición Canaria y Partido Popular ha estado en el retraso, en el letargo. Y que intentamos con nuestro mensaje de propuestas en positivo lanzar hacia los vecinos y vecinas pues, un municipio moderno, un municipio transformador, donde queremos volver a colocar a la victoria en el lugar que necesita y donde nunca debió perder, ¿no? Si miramos, por ejemplo, a municipios como La Matanza, Santa Úrsula, vemos considerablemente diferencias. Y esas son las diferencias que yo le quiero transmitir a los vecinos y vecinas, que somos el partido que puede conseguir reajustar esa realidad y volver al lugar que nunca perdimos. Vivimos 12 años de gobierno socialista, que fueron 12 años muy buenos, que lo recordamos en cada uno de los centros culturales a donde vamos, de los barrios, porque los centros culturales tienen sello socialista. Hicimos 5 centros culturales en 12 años, mientras que Coalición Canaria y Partido Popular en 8 años no han realizado ninguno. Y ese es el mensaje que estamos transmitiendo, un mensaje de ilusión, mensaje de ganas, mensaje de equipo, de un equipo sobradamente preparado, de hombres y mujeres profesionales en sus sectores privados que no dependen de la política para vivir, pero que ante esta pasividad que hemos vivido en los últimos años, como victorieros y victorieras nos sentimos en la obligación de dar un paso adelante, de ser valientes y de intentar cambiar las cosas. Efectivamente, hemos tenido en los últimos años, pues, importante el apoyo de los vecinos y vecinas, ¿no? Consideramos que es fundamental, pues, ese apoyo y creo que las cosas se han hecho bien para conseguir ese objetivo y ahora pues intentamos que se vuelva a producir, pero con una mayoría absoluta, una mayoría que deje gobernar de manera tranquila durante 4 años, que permita desarrollar proyectos que dejamos incluso en el 2011 cuando salíamos de la alcaldía, como la propia guardería municipal, como la residencia de mayores o como la ampliación de la biblioteca. Obras importantísimas para el municipio de La Victoria y que a día de hoy, después de 8 años, después de muchísimo tiempo de Coalición Canaria y Partido Popular, siguen paradas. Y eso no podemos permitirlo, porque al final quien lo sufre son los vecinos y vecinas. Me decían estudiantes, y yo también lo he vivido en primera persona, que se tienen que trasladar al municipio de La Matanza para utilizar sus instalaciones. Igual nos pasa con los mayores, donde tenemos que llevar a nuestros mayores a municipios como Garachico y Coo de los Vinos, por no tener terminada una residencia, por no tener una planificación el grupo de gobierno actual, por no tener ideas, por no tener gestión. Y eso es lo que intentamos resolver con este equipo y intentaremos pedirle la confianza a los vecinos y vecinas a partir del próximo 26 de mayo. Fue un pacto muy fugaz y yo creo que apenas duró 7 meses. Ni un matrimonio mal llevado, ¿no? Creo que ha sido de las mociones de censura más rápidas de la historia, que apenas nos permitió gestionar. Simplemente nos dedicamos a pagar esos 7 meses deuda que habíamos heredado de Coalición Canaria y Partido Popular, una deuda que rondaba más de 1.600.000 euros en facturas pendientes de pago, solo en facturas pendientes de pago que no estaban previstas en los presupuestos, que supuso que el municipio quedase prácticamente en una quiebra técnica, ¿no? Yo creo que las mociones de censura y las traiciones, porque al final estamos hablando de personas, al final detrás de la cara de político están las personas. Y tú y cualquiera de los que estamos aquí sabemos que cuando alguien nos traiciona nos duele. Nos duele. Y eso al final tiene que ser castigado. Decía Cicerón que Roma no paga traidores y La Victoria tampoco debe pagar traidores a partir del próximo 26 de mayo. Porque cuando una persona está detrás,
de un mare magnum como el que ocurrió en esa moción de censura, cuando realizó lo mismo que su compañero y su compañero fue apartado de su partido político y él se le permitió dejarlo para conseguir ese cambio de gobierno y después ha pasado 3 años y medio y no se ha realizado nada. Al final yo creo que lo que pasa factura es la falta de gestión y eso es lo que hemos sufrido durante los últimos 8 años. Bueno, hemos planteado propuestas muy ambiciosas, muy potentes, pero propuestas que primero tendremos que mirar cómo quedan las arcas municipales, pasar rayas, saber cuál es la deuda, deuda que se ha incrementado últimamente porque han pedido un préstamo para faltar a pocos días de las elecciones de 678.000 euros. Si le sumamos a la deuda que ya tenemos en los bancos, estamos rondando a los 2 millones de deuda del ayuntamiento. No sabemos cuántas son las facturas que quedan pendientes de pago y nos tendremos que analizar, auditar y saber las cuentas. A partir de ahí, lo que te decía, un proyecto ambicioso, no para 4 años, sino un proyecto mucho más amplio, con obras que necesita este pueblo y que hay que luchar y pelear en las diferentes instituciones, incluso con el compañero Pedro Sánchez al frente del Gobierno Nacional pidiéndole dinero para el municipio de Victoria. Y hemos ido efectivamente a una ampliación de ayuntamiento para centralizar servicios, lo que nos permita facilitarle al ciudadano por la gestión en el día a día. Esa realidad nos permitirá dejar donde están ubicados los servicios sociales y la policía para construir ahí la futura tercera edad, porque nuestros mayores están demandando un espacio mayor, un espacio más seguro y que sea mucho más cómodo. Junto a eso, pues también hemos planteado el auditorio municipal en el solar del cine, la reforma integral de la plaza que conseguimos cuando entramos en esos pocos meses, conseguimos 375.000 euros con la compañera Fefa Mesa, consejera de Patrimonio del Cabildo, y que a día de hoy no se ha visto absolutamente nada. Pero el Partido Socialista tiene una prioridad absoluta, que son las personas, ayudar a las personas más necesitadas. Por eso la obligación principal es con nuestros mayores, terminando esa residencia después de 8 años parada. Es una obligación también cumplir con las familias, a través de la guardería, y también con nuestros estudiantes, no solo ampliando la biblioteca, sino también haciendo una sala de estudios en condiciones. Esas son las tres primeras medidas, junto al fomento del empleo, y otra que consideramos principal es la planificación urbanística. Este grupo cree que después de tener unas normas subsidiarias del año 1991, que ha impedido el desarrollo del municipio, ya es hora de desarrollar urbanísticamente el municipio. Y una de esas actuaciones será el plan especial de carretera general para fomentar el sector comercial con creación de aparcamientos, con cambio de luminarias, con aceras que permitan, que a veces vemos en la propia carretera general, pues carritos de niños, incluso alguna silla de ruedas pasando por unos espacios, la verdad, verdaderamente lamentables, con malas hierbas, con muchos baches y sin un acerado. Un proyecto global del municipio que también está enfocado al tema del agua. Tenemos un problema del agua muy importante. A día de hoy sufrimos pérdidas del 50% en la red. Entonces hay que invertir en la red de agua municipal. Hay que trabajar también en los descalcificadores porque los grifos de los domicilios llegan muchísima cal, así como turbidez. Y sobre todo también desde el punto de vista económico, porque a día de hoy, en los presupuestos que presentan o que han presentado, que lo presentan tarde y mal, los ingresos que se tiene previsto para el agua son de 200.000 euros, mientras que los gastos son de 620.000 euros. Por lo tanto, es una pérdida de 420.000 euros que el ayuntamiento tiene que asumir de alguna manera de otros impuestos y impide una inversión real en otras necesidades. Mira, Sandro, yo no estoy absolutamente de acuerdo porque este municipio ha ido tranquilo, no ha salido la crispación en medios de comunicación y además hemos sido una posición constructiva. Hemos presentado 65 propuestas en pleno, más de 300 preguntas, 50 ruegos en estos últimos 4 años, mientras que Coalición Canaria ha presentado 2 propuestas y Partido Popular ninguna. Yo creo que hemos tendido la mano al gobierno en aquellos asuntos importantes. Lo que pasa es que los asuntos importantes no han salido en estos años.
si ellos nos hubiesen requerido para movilizar algún asunto de vital importancia, también lo hicimos, recordando ahora, lo hicimos con la depuradora donde todas las fuerzas fuimos unidas a petición del Partido Socialista de aquel pleno para que los vecinos y vecinas se enterasen de que ya estaba aprobada la depuradora comarcal después de que Coalición Canaria y Partido Popular no se lo hubiesen comunicado a los vecinos y no hubiesen adoptado las medidas oportunas en tiempo, y fue el gobierno de Canarias quien ha aprobado esa depuradora. Porque estamos absolutamente en el retraso. Los victorinos y victorinas saben a día de hoy que este municipio se ha quedado atascado y tenemos que el próximo 26 de mayo salir a votar y votar con responsabilidad. Votar por una fuerza política que permita cambiar las cosas. Y esa fuerza política es el Partido Socialista, partido que ya hemos visto que tiene experiencia en gestión del gobierno, que sabe hacer las cosas y que conseguirá transformar este municipio. Los hemos hecho, estamos con confianza, estamos en el mejor momento personal y profesional para asumir ese reto, y así que le pedimos a los vecinos y vecinas que el próximo 26 de mayo confíen en el Partido Socialista, confíen en el grupo de hombres y mujeres que lo conforman y nos den esa posibilidad de transformar la Victoria de Asentamiento. Estoy encantadísimo de la lista que tengo, una lista de, como te decía, de gente profesional, de gente capacitada, de gente que participa en los colectivos municipales de este pueblo, de gente querida, de gente que trabaja, que ha trabajado, que se la ha visto trabajar con muchísimas ganas, que tiene muchísima ilusión y que consideramos que nos merecemos esa oportunidad para transformar este pueblo y conseguir una nueva victoria, como te decía antes, ¿no? Gente de todos los sectores, incluso nos acompaña también gente con historia política, como el compañero Ignacio Minelli, que ha sido teniente alcalde durante 12 años. También nos permite su experiencia y su conocimiento darle una importante potencia a este proyecto. Una lista equilibrada, porque también conforma todas las edades. Hemos visto algunas otras que no son así, que tienen desequilibrios de edades, mientras nuestra lista es bastante compensada. Y sobre todo, y lo más importante, una lista donde todos y cada uno viven en este municipio y por lo tanto conocen las realidades de primera mano. Efectivamente, nosotros la parte buena es que la participación electoral en este municipio es bastante alta. La gente se lo toma muy en serio y es bastante consciente de que tienen que ir a ejercer el derecho al voto, porque nos jugamos mucho los 4 años. Que el día siguiente no nos estemos arrepintiendo de no haber ido a votar. Por lo tanto, le pedimos pues un poco de sacrificio, que dediquen apenas pues, media hora, que vayan a ejercer el derecho al voto y que lo ejerzan libremente, por la formación política que consideren oportuno. Nosotros intentaremos seguir transmitiendo nuestro mensaje, llegando a casa, presentando nuestro programa electoral y esperemos que sea del agrado de todos y todas y que confíen en el proyecto que representa el Partido Socialista.